Saludos cordiales, bienvenidos a Deporte 10 Televisión. Tomar relevo durante los próximos minutos, una temporada más, hoy en esta jornada, justo a mitad de mes, 15 de septiembre de 2014. Ya saben que la semana pasada arrancamos la nueva temporada desde el campo municipal Antonio Cruz de Úbeda, con ese primer partido del conjunto ubetense en la segunda andaluza y esa victoria, la primera de la temporada, ante sus aficionados. Cosa y cuestión que no ha podido ser en esta segunda jornada, este pasado fin de semana, en el municipal de San Roque, el Úbeda caía derrotado por 3-1, resultado final de ese segundo encuentro y primer desplazamiento del conjunto de Paco Gómez Romero en la segunda andaluza. Un fin de semana que ha tenido connotaciones especiales, puesto que en este 13 y 14 de septiembre ha arrancado la liga de dos categorías donde están inmersos equipos de la provincia de Jaén. Estamos hablando del grupo tercero de la primera división andaluza, con tres representantes, dos empates, derrota del Jaén B del filial, y también en el grupo primero y grupo segundo de la tercera andaluza. Hay un cambio de denominación de categorías, por tanto todas ya llegan hasta la provincia de Jaén con categoría andaluza, y desde primera hasta tercera van a ser las categorías que principalmente vamos a tratar en esta nueva temporada, sin pasar por alto, por supuesto, el equipo más representativo de nuestra provincia, el Real Jaén, que por cierto ayer consiguió una contundente manita, 5-0, un contundente resultado frente al Arroyo. Partido que ha sido la primera victoria más holgada del conjunto jienense y segunda de la temporada, junto con dos empates, mantiene esa primera posición de la tabla clasificatoria, compartiendo los primeros puestos con 8 puntos junto con el conjunto del UCAM Murcia. Precisamente el Jaén, que jugará el conjunto de José Jesús Aibar el próximo fin de semana de nuevo en el Estadio de la Victoria. Será ya la quinta jornada y segundo partido consecutivo. Esperamos que haya suerte para conseguir otro resultado óptimo frente al conjunto de La Roda, el conjunto de Albacete. Un Real Jaén que, bueno, gracias a esos 5 goles que llegaron de la siguiente manera, el primero de ellos, el cuadro de Aibar, hay que destacar que sí superó en todos los aspectos al conjunto rival. Astrain adelantaba en el minuto 35 de juego para los jienenses la victoria del cuadro blanco. El 2-0 llegó más tarde, 2 minutos en concreto más tarde, un gol que, bueno, realizaba Óscar Quesada, en concreto una fantástica maniobra dentro del área, apuraba línea de fondo y ponía atrás para que Pedrito estableciera el 2-0 y la tranquilidad en la grada del Estadio Municipal de la Victoria. Llegó la segunda parte y bueno, pues llegaba ese gol, un gol que remataba el tercero de ellos, de manos del Pichichi, del jugador Montero, el 4-0, Urco Arroyo, el encargado de transformar una pena máxima, sin discusión la señalización de la pena máxima del colegiado de este encuentro, y definitivamente la guinda del pastel lo puso de nuevo el madrileño Montero, que estableció y anotó el 5-0, la manita, la primera victoria holgada del Real Jaén, que ocupa, como decimos, esa primera posición en la tabla clasificatoria del grupo cuarto de segunda división B. Y bueno, de momento bien, porque la afición está apoyando, respaldando. Las expectativas para la temporada iban a ser, en principio, no muy halagüeñas después del descenso consumado de la Liga Adelante de la Segunda División de Fútbol Español. No obstante, la afición ha sido fiel y sobre todo entendedora de la situación actual de este equipo, y en torno a 4.000 socios durante este inicio de la temporada y durante la pretemporada, poco a poco iban bueno, haciéndose socios y no queriendo en este caso, bueno, pues abandonar esa posibilidad de intentar de nuevo el salto de categoría para la próxima temporada. De momento van bien, 8 puntos, primera posición junto con el UCAM Murcia, y esperar el próximo rival, 5:30 de la tarde, de nuevo Estadio Municipal de la Victoria, frente al conjunto Albacete, conjunto de La Roda. Vamos con el grupo noveno de tercera división, continuamos en categoría nacional. Tenemos que hablar aquí ya de 5 equipos de la provincia de Jaén, sin lugar a dudas el mejor, que está disfrutando estas primeras 4 jornadas con pleno absoluto, 4 dianas, es el Linares Deportivo, el conjunto de García Torres, que se impuso en tierra merienses con el resultado final de 2-4 frente al Español Alquiam. Un recién ascendido que le está costando evidentemente la adaptación en estos primeros compases de la temporada. David Gámez, Jorge y en 2 ocasiones Fran Carles, fueron los autores materiales de los 4 goles del conjunto linarense, que lo mantienen en la primera posición de la tabla clasificatoria con un total de 12 puntos, máxima puntuación porque han sido 4 de 4, y ya esperar a su próximo rival, el conjunto linarense, que jugará en casa el derbi provincial frente al Martos Club Deportivo. Gran partido el que se espera, puesto que son de momento los dos equipos que
mejor situados están en la tabla clasificatoria o que mejor han arrancado la presente 2014-2015. Hablando precisamente del Martos, bueno, este fin de semana también ha logrado un importante resultado. El conjunto marteño se impuso por 2-1, resultado final con goles de Vitu en el minuto 5 y Uceda en el minuto 32. Un magnífico resultado ante el Atlético malagueño que deja al conjunto de la ciudad de La Peña en la tercera posición de la tabla con 9 puntos, es decir, 3 menos que Linares, y con la opción de empatar si consigue este próximo fin de semana el segundo derbi provincial, pero no se lo adjudicó Linares frente al Atlético Mancha Real. Si el Martos consigue algo positivo, podría igualar a puntos. Otra cosa, evidentemente, sería que García Torres, en Linarejo y ante su afición, en este segundo derbi consecutivo en el estadio de Linarejos, ceda esos 3 puntos importantes vitales para optar por esa primera posición, que sin lugar a dudas daría mucha más opción al final de la temporada de cara a conseguir el ascenso de categoría, el anhelado ascenso que se ha quedado ya por 2 años consecutivos a las puertas y que este año va a ser el definitivo, al menos es lo que pretende García Torres y todo el equipo humano y deportivo del conjunto linarense. Así, evidentemente, junto con el resto de aficionados de Linares que apoyan un número importante cada fin de semana, cada 2 fines de semana en el estadio de Linares. Hay mucha expectación, de hecho, la Junta Directiva de Linares, especial llamamiento para este partido, Linares-Marto del próximo domingo, del próximo fin de semana, es el partido de la jornada, el partido que van a protagonizar por segunda vez 2 equipos de la provincia de Jaén en el grupo noveno de tercera división. Más resultados. En este caso, tenemos que hablar del resultado del Mancha Real. Sigue sin obtener la primera victoria, le está costando trabajo y ayer se conformó finalmente con otro empate, con otras tablas, sin goles en el campo municipal de la Juventud, frente a un recién ascendido, el histórico Guadix Club de Fútbol, que también, por cierto, lleva muchos años intentando el salto de categoría nacional a la tercera división, que este año ha sido posible. Con resultado óptimo el conjunto de Guadix, un equipo que va a estar en la mitad alta de la tabla clasificatoria y un Mancha Real que, bueno, esperemos pronto consiga esa primera victoria anhelada por parte de la afición, por parte de la Junta Directiva, que de momento no nos llega, solo le avalan 2 empates, 2 puntos, y el Mancha Real ocupa la posición 16ª de la tabla, al borde solo 1 punto del descenso directo. Es pronto hablar de puntos, es pronto hablar de situación, ya que la diferencia es mínima, son 4 jornadas lo que llevamos, y de momento el equipo que, como ya hemos dicho, más destacado, lo está consiguiendo todo con plenitud de resultados, es el conjunto de García Torres en Linares. No tenemos que hablar, ha sido una semana negativa o un fin de semana negativo para 2 equipos de la provincia de Jaén, que en este caso sucumbieron en sus respectivos compromisos ligueros. El equipo de los Villares perdió 3-0, goleada en Ronda, y el Villacarrillo, que sigue sin despertar de su pesadilla particular de resultados, cayó derrotado por 0-2 en casa, en el campo de Villacarrillo, frente al conjunto de Loja. Un mal resultado que tuvo que digerir la afición de Villacarrillo en esta 4ª jornada. Un Villacarrillo que ocupa la penúltima posición de la tabla con solo 1 punto. Y junto con los Villares, que ocupa la posición 15ª con 3 puntos, son las clasificaciones de los equipos, al menos hasta las 4 primeras jornadas de la presente temporada 2014-2015. Vamos a dar un salto de categoría. En principio, bueno, vamos a destacar que arrancó este fin de semana la primera jornada, la inaugural de la primera división andaluza en el grupo tercero, donde están inmersos 3 equipos de la provincia de Jaén, el resto son todos malagueños. Muchos viajes, muchos desplazamientos, algo que ya lo hemos comentado en diversas ocasiones durante esta pasada temporada. Hay muchos equipos de la provincia de Jaén que no le interesa estar en el grupo tercero de la primera división andaluza por el importante costo económico que tiene que sufragar durante toda una temporada con constantes desplazamientos. Solo 3 equipos de la provincia de Jaén, el Porcuna, el Tornosiómeno, ambos empataron en la jornada inaugural, y el Jaén B, en este caso el filial jienense, cayó derrotado con el resultado final de 0-2 frente a un gallito, frente al Alurino, uno de los equipos a tener en cuenta esta temporada. Vamos a conocer ahora resultados del grupo segundo de la primera provincial. Este fin de semana se disputó en esta segunda división andaluza segunda jornada de liga, con resultados dispares para los equipos de la provincia de Jaén. En este caso destacamos que el partido de la jornada, y el partido que vamos a tratar dentro de un instante, estuvo en las 2 Martínez Fariñas de Torre Perogil, donde el conjunto del Torre Perogil, el conjunto torreño, se impuso
Con el resultado final de 3-0 resolvió por la vía rápida en los primeros 45 minutos al equipo de Juan Latorre, el Cazorla. Pero antes de pasar al partido vamos a conocer el resultado definitivo, segunda jornada que deja al Guarmán líder indiscutible junto con el Torrevejil y Alcuña, que son los tres equipos que de momento han hecho las dos dianas iniciales de la temporada. Esos resultados de la segunda jornada que fueron de la siguiente manera: Guarmán 2, Torre del Campo 1, La Puerta 2, Escuela Municipal de Jodar 0, Carolinense 2, La Guardia 2, Recreativo de Bailén 2, Vilches 2, Atlético de Arjonilla 3, Úbeda Viva 1, primera derrota del Úbeda, Mengíbar 1, Navas 0, Torre Perogil 3, Cazorla 0 y Baeza Club de Fútbol 3, Urgabona 0. Bueno, resultados para dos equipos de la comarca de La Loma: el Torre Perogil 3-0 y el Baeza, que hacen sus respectivos campo en su respectivo feudo, que sean una de sus principales armas para enseñar esta temporada. La clasificación la mantiene en esa primera posición, tres equipos con 6 puntos, 2 de 2, el Guarmán, el Torre Perogil y el Atlético de Arjonilla. Con 4 puntos está el Baeza, es decir, un empate y una victoria, al igual que la Guardia. Con una victoria, La Puerta, Úbeda, Cazorla y Mengíbar, estos cuatro equipos con 3 puntos. Con 2 empates el Vilches, 2 puntos, o el Carolinense también con 2 puntos. Y ya en la zona complicada ahí tenemos al Torrón Jimeno, que solo ha logrado un empate, o el Recreativo de Bailén en la posición decimotercera. Sin estrenarse, con 2 primeras derrotas de la temporada, en los 3 últimos puestos de la tabla, el Navas, el Urgabona y la Escuela Municipal de Jodar. Esos 3 equipos que van a seguir evidentemente luchando por intentar eludir el descenso de categoría al grupo primero, grupo segundo, según zona geográfica de la tercera división andaluza para la próxima temporada. Pero ya decimos que esto acaba de empezar y es simplemente simbólico estos primeros resultados, porque sin lugar a dudas va a haber muchos cambios. Esperamos mucho más, sobre todo de un equipo que se ha formado este año prácticamente completamente nuevo y que con los jugadores que tienen en la actualidad fueron los campeones de la regional preferente jienense. Estamos hablando del equipo de Paco González, Paco Sabiote, el carruñense, que tiene en torno al 80% de jugadores, esa bandada, esa marcha definitiva de muchos jugadores del Úbeda Viva hasta la Carolina para afrontar con otras pretensiones y otra forma de trabajar, de manos de Paco González Sabiote, la temporada en el grupo de la segunda división andaluza, conjunto del Carolinense, que va a ser un equipo a tener en cuenta, como decimos, esta temporada. Vamos con el partido de la jornada, partido que hemos decretado, que ha sido sin lugar a dudas uno de los más destacados, pero antes de nada, ya hemos comentado que la tercera división andaluza arrancó este pasado fin de semana en sus dos grupos. Y cada semana vamos a hacer especial referencia al grupo segundo de esta tercera andaluza, porque hay varios equipos de la comarca de La Loma. En el caso, por ejemplo, del Bejíjar, que es uno de los equipos que vamos a tener en cuenta junto con el Atlético de Sabiote. La jornada inaugural de la tercera división con los siguientes resultados definitivos: Sierra de Segura 1, Linares Club de Fútbol 2011 3, Linares Deportivo B 6, Villacarrillo B 1, Bejíjar 2, Arquillos 1, hablaremos de este partido dentro de un instante, Atlético de Sabiote 2, Orcera 1, Santa Isabel del Puerto 2, Ibros 2, Tuje Juego Limpio 2, Pozarcón 0 y Villanueva de Obispo 1, Arroyo de Ojanco 1. Los 4-5 primeros equipos que han conseguido la victoria con los primeros 3 puntos: Linares B, el Linares Club de Fútbol 2011, el Tuje Juego Limpio, Bejíjar y Sabiote. Los empates del Santi Esteban, de Libros, Arroyo de Ojanco y Villanueva con un puntito, y las derrotas en este caso del Arquillos, del Orcera, del Sierra de Segura, Pozarcón y Villacarrillo B, que cierran la tabla clasificatoria con ese primer punto esa primera derrota de la temporada en la jornada inaugural de este pasado fin de semana, en especial del domingo por la tarde, donde se disputaron el grueso de los partidos más importantes de la jornada inaugural. Ahora sí, vamos a conocer qué ocurrió ayer en el Adón Martínez Fariña de Torrevejil. Gran ambiente en las gradas del estadio, alrededor de unos 250 aficionados que quisieron ver el primer partido de la temporada en casa, los aficionados torreños, ante un choque de rivalidad próxima, como es un recién ascendido, el equipo del Cazorla de Juan
es uno del equipo que este año Juan Latorre vamos a tener en cuenta, ya que ha formado un equipo parecido al de la pasada campaña con algunos refuerzos. Recordamos que este equipo quedó subcampeón del grupo segundo de la Pena Provincial y que meritoriamente consiguió el ascenso de categoría junto con el conjunto del Guarromán. El Cazorla y el Torreperogil a las 6:30 de la tarde en el segundo encuentro, segunda jornada de la segunda andaluza, con un Torreperogil que salió con Alejandro bajo la portería, Sergio Montero, Amavisca, Carlos Pipa, Seba López, Neymar, Juan Di, Diego, Alex y Sergi. El equipo dirigido por Juan de Dios Peralta realizó tres cambios, realizó en este caso un cambio, en concreto Sergio López por Alex en el minuto 10, y sí, el equipo de Juan Latorre realizó tres cambios en el partido, un equipo que salió con Raúl Ayala bajo la portería, Zamora, Maldini, Gonzalo, Soria, Loren, Sarín, Sergio, Matilla, Zubi y Rafilla. En este caso sí hubo tres cambios, como ya hemos dicho, el equipo de Juan Latorre. En el descanso, en concreto en el 46, el jugador Cepi salió por Gonzalo. En el minuto 62, segundo cambio, Chino por Zubi. Y en el minuto 65, el jugador Fran fue suplido por el defensa Maldini. Fueron los tres cambios que agotó el conjunto de Juan Latorre en este encuentro. El resultado final ya lo hemos comentado, 3-0, los goles que llegaron en los primeros 45 minutos y que de manera por la vía rápida, sin complicarse, nadar y guardar la ropa, fue lo que realizó el conjunto torreño, el equipo de Juan de Dios Peralta en la segunda parte, pero sin excesiva confianza, aunque el resultado era bastante holgado, un resultado de 3-0 que daba una ventaja muy importante de cara a afrontar con cierta garantía la segunda parte. Con lo cual llegaron de la siguiente manera: el primero de ellos en el minuto 15, le costó 15 minutos al conjunto de la Torre abrir la caja y sobre todo conseguir esa tranquilidad del marcador a favor. Sergi establecía el 1-0, mucho más tranquilo al borde del final. En el 38, Juan Di establecía el 2-0, con lo que prácticamente se metía en el bolsillo en un duelo muy igualado en los primeros 45 minutos el equipo de Juan Dios Peralta, y para mayor inri el 3-0 ya llegaba en otro despiste un minuto después. En el minuto 39, Neymar sentenciaba prácticamente el resultado para el Torreperogil. La afición torreña evidentemente muy contento y con mucha esperanza de que mantuvieran ese resultado. De hecho, a la postre fue así, al final del partido, en el segundo tiempo, donde ambos equipos, especialmente el Torreperogil, se dedicó a nadar y guardar la ropa. El Cazorla, con 5 importantísimas bajas, no pudo hacer. Además, teniendo en cuenta que durante el fin de semana habían empezado la serie de fiestas de Cazorla, con lo que al no tratarse de un equipo profesional, evidentemente el cuerpo técnico no podía exigir mucho a los jugadores del Cazorla. No es una excusa, evidentemente, pero sí, quizá pues esas importantes 5 bajas del equipo de Juan Latorre, 5 jugadores habituales que no pudieron estar por circunstancias diversas en este partido. Y eso fue algo que notó Juan Latorre, especialmente en línea defensiva, donde llegaron los errores garrafales, y con ese minuto maldito desde el minuto 38 al 39, donde llegaron 2 goles del Torreperogil, que fue aprovechado para que de esta forma consiguieran los 3 puntos, la segunda victoria de la temporada. En línea de vestuarios tuvimos la ocasión, la oportunidad de hablar con los técnicos, con Juan de Dios Peralta y con Juan Latorre, técnicos del Torreperogil y del Cazorla respectivamente. Estas eran sus palabras, sus declaraciones en línea de vestuario justo al finalizar el partido. Su primera impresión. ¿Cuándo quieres ir? Bueno, pues estamos en línea de vestuario. Vamos con Juan Latorre, el máximo responsable técnico del Cazorla. Bueno, la primera la jornada inaugural en los Arcones. Consiste en ganar ni más ni menos que a un Mengíbar. El año pasado uno del equipo fuerte junto con el Úbeda. Y hoy aquí en el campo a Tomás Martínez Fariña de Torreperogil, 3-0. No sé si demasiado castigo, Juan. Sí, la verdad que sí. Ya te dije cuando estuvimos en el programa, en directo al martes, que lo que me preocupaba realmente era en qué condiciones pondría venir aquí a Torreperogil, porque sabíamos que teníamos la feria por delante, un día muy importante allí, pues tenemos 5 bajas del equipo inicial de allí. Entonces, que no sirva de excusa, hay que felicitar al equipo contrario porque ha ganado 3-0... Hemos tenido una fase de descontrol de 10-12 minutos en la primera, que es lo que nos ha hecho desajustarnos. Han venido los goles, el equipo se ha desarbolado, pero claro, teníamos mermas importantes, ¿no? No teníamos a Raúl Caravaca, ni a Negro, ni a Vivi, Gonzalo en malas condiciones,
ni Rafilla, esto, ni Jabilillo, en fin, bajas que nos han imposibilitado haber formado un 11 con más garantías, ¿no? De todas maneras, hay que seguir trabajando, hay que darle minutos a los que no han jugado el domingo. En esta ocasión creo que tenemos que resignarnos, que seguir trabajando y ya está, ¿no? Hemos perdido un partido que quizás si hubiéramos estado con más efectivos, pues lo podíamos haber peleado más. De todas formas, hemos visto que Cazorla, para ser el primer año, con ese ilusionante ascenso de, por entonces, el grupo segundo de la Primera Provincial, ha formado un equipo bastante compacto. Si tenemos en cuenta estas cinco bajas, el equipo ha sido luchador, peleó durante los 90 minutos del partido. Sí, como ves, la segunda parte está equilibrada, no ha habido muchas ocasiones de gol, ni por un equipo ni por otro. La primera parte ellos han tenido ese momento, tienen gente de calidad arriba, porque con Diego, con Sergi, con Neymar, tienen futbolistas importantes arriba. Nosotros sabíamos que teníamos que estar muy concentrados, pero quizá un poco la falta de experiencia con juveniles en la línea defensiva pues nos ha dado un poco de desequilibrio, que ellos la han aprovechado en ese momento y se han llevado al partido, ¿no? Vuelvo a repetir, que no son excusas, ¿no? Pero quizá si nosotros hubiéramos estado un poquito más armados, ¿no? Con gente importante en el centro de la defensa y con la aportación de la gente que no hemos podido tener, quizás podíamos haber disputado el partido o haberlo peleado más, ¿no? Supongo que en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Lo mismo tenemos a todos los efectivos y quedamos todavía peor, ¿no? Pero en fin, ya te decía yo que tenía el hándicap de, en principio el partido estaba pactado para que fuera el sábado, pero luego después por circunstancias nos pusieron el partido el domingo, sí. Y entonces pues hemos venido mermados, ¿no? Pero le doy la enhorabuena también a mis futbolistas, por lo menos se han batido el cobre, han luchado, han peleado y hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Nosotros tenemos también nuestras limitaciones y ya está, pero yo estoy contento con el trabajo en general y yo creo que si seguimos mejorando y progresando, cuando tengamos nuestro equipo rearmado, yo creo que podamos por lo menos competir con dignidad en la categoría. Poco a punto se lo va a escapar aquí al equipo de Juan de Dios Peralta. Obviamente. Un equipo que bueno, el año pasado ya quedó en la mitad alta de la tabla clasificatoria y que bueno, no vamos a descubrir nada nuevo. Mantiene casi la línea del año pasado con algunos refuerzos, jugadores que se ha traído de su casa, pero en general y en líneas generales, pues se puede decir que el Torre Brujil pocos puntos va a ceder aquí en casa ante su aficionado, ¿no? Sí, es un equipo con la base del año pasado e incorporaciones importantes, ¿no? Tiene futbolistas arriba que tienen mucho gol y luego han reforzado bien medio campo, la parte de atrás también, y en fin, yo creo que es un equipo a tener en cuenta que va a estar arriba. Y ya está, ¿no? Nosotros, cada uno a lo que le toca, ¿no? A pesar de nuestro caso, defender. A recomponernos, la categoría en casa. A jugar la semana que viene, que tenemos el Baeza, que es un equipo importante también en la categoría. Trataremos de trabajar, de recomponernos y a seguir peleando y ya está. Hay que tener la cabeza alta y nosotros hemos venido con toda la ilusión del mundo y ya te digo, ¿no? Hoy las cosas no han salido tan bien. Quizás el domingo mi equipo estuvo a más altura en líneas generales, no en concentración, en actitud, en todo. Hoy nos ha tocado quizás estar por debajo de nuestras posibilidades, pero ya está, seguimos trabajando y lo importante es no perder la ilusión y seguir trabajando para intentar quedarnos en la categoría, que es nuestro objetivo real. El Baeza del próximo partido y sin feria y fiesta en Cazorla. Intentar recuperar las cinco bajas importantes, ¿no? Lo complicado es que empiezan esta semana. Hoy el día era el día grande, sí. Que por eso quizás la falta de algunos futbolistas, porque tenían compromisos ineludibles por su trabajo y tal, pero tenemos la semana de feria. Así que vamos a ver cómo podemos. Desgraciadamente en estos clubes los que los chavales prácticamente no cobran, pues también tenemos que tener algo de flexibilidad, ¿no? Lo importante es que ellos sean conscientes de que nos jugamos tres puntos importantes en casa y que sepan pues divertirse y cuidarse un poco, ¿no? Y ahí está un poco el equilibrio. Juan, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues estamos con Juan de Dios Peralta. Es una de las novedades principales este año, esta temporada en el Torre Brujil, en este nuevo proyecto, con jugadores de la pasada campaña y con otro que se ha traído el míster y lo que ha ido formalizando a lo largo y ancho de esta pretemporada. Juan de Dios, 3-0 en casa, no se puede empezar mejor la temporada, 2-2. Y bueno, lo importante sobre todo, conseguir los puntos en casa en el Adolfo Martínez Fariñán ante vuestros aficionados. Y además de manera contundente, porque la habéis solucionado por la vía rápida en el primer tiempo, ¿eh? Sí, la verdad es que siempre el primer partido en casa es muy complicado, ¿no? Los nervios salen y la responsabilidad, entonces temíamos eso antes. Y de hecho, yo en los primeros 15-20 minutos, si te has dado cuenta, pues hemos estado muy imprecisos, nos ha costado mucho enganchar. Cazorla es un equipo muy incómodo, no te deja jugar con facilidad. Y entonces mi temor era que eso se
si se continuara. Afortunadamente, a partir del minuto 15-20 no hemos liberado de esa presión y el equipo ha empezado a jugar y los últimos 20 minutos yo creo que son de muy buen fútbol en la primera parte. Creo que he sentenciado el partido. Y la segunda parte hemos empezado bien. Es difícil cuando tú te metes 3-0 en un descanso mantener la intensidad y la agresividad de la primera parte. Pero hemos salido bien y en los primeros 15 minutos hemos tenido otras dos o tres ocasiones para poder ampliar el marcador. Por desgracia no hemos estado acertados de cara al gol y luego tras la expulsión de Diego pues ya, y el cansancio acumulado y demás, pues ya no me he venido un poquito abajo y los últimos 15-20 minutos sobran tanto por ellos como por nosotros. Y eso lo lamento porque estamos en nuestra casa, en nuestro público y tenemos que estar los 90 minutos con la misma intensidad. Pero es lógico que esto pase en fútbol. Tres goles de tres jugadores resolutivos, que lo vamos a ver durante la temporada, lo vimos ya el año pasado con Juanmi, con Sergi y Neymar. Son goleadores natos, killer, que no perdona. Sí, la verdad que arriba tenemos mucha calidad, tenemos mucha movilidad. Diego, Neymar, Sergi, Ale ha estado fenomenal moviéndose entre líneas ante un equipo que con marcajes individuales que nos hacía más difícil aún poder asociarnos con estos jugadores, pero gracias a su movilidad y a su buen hacer, pues ya te digo, y tenemos mucho fútbol, mucho gol y tenemos que aprovecharlo. El año pasado bien, además la afición es muy satisfecha y este año, bueno, mejor no se puede empezar con las dos victorias, incluso eliminando a un gran equipo en la Copa Diputación, ¿no? Sí, la verdad que estamos teniendo la fortuna de que el trabajo semanal se transmite también en el campo, a nivel de resultados, ¿no? Así es mucho más fácil trabajar, así se coge crédito, los jugadores que creen en lo que se está haciendo y ya te digo, es mucho más fácil trabajar así. Ese mes de septiembre le tenemos porque tenemos bajas importantes, que están, tenemos a Tufo, tenemos a Paco, tenemos a Monti, tenemos a Rui Ramón lesionado. Y bueno, todos los puntos que sacáramos en septiembre, bienvenido sea. Afortunadamente lo estamos haciendo bien a pesar de estas bajas, ¿no? Y de eso pues me crea una tranquilidad de cara a la temporada tremenda, ¿no? Pues cuando en el mes de octubre, cuando ya estemos todos, pues el equipo va a ser tremendamente competitivo. No sé cuál será su techo, pero lo que sí estoy seguro es que seremos muy incómodos a cualquier equipo. A cualquier equipo le costará mucho ganarlo. Seguimos en septiembre y el próximo partido nos vamos a Navas, ¿no? Cuidado con este equipo, ¿no? Sí. Y con un entrenador muy experimentado. Sí, nos eliminó de la Copa de Diputación, hace 15 días estuvimos allí, fue un partido muy competido y yo creo que espero un partido similar. En campo pequeño, donde va a haber muchas disputas y bueno, dos equipos que se conocen más, nos conocemos bastante y seguramente se decida en dos detalles. El que tenga el acierto de aprovecharlo, pues seguramente se lleve la partida. Juan Darío, ¿cómo se trabaja aquí en Torre Progil? Muchos años en Villacarrillo y un cambio de, bueno, no es de vida, pero un cambio de equipo que sin duda es importante, ¿no? Una nueva experiencia. Sí, la verdad, yo llevaba 4 años en Villacarrillo trabajando muy bien, he cogido una época en Villacarrillo tremendamente positiva. Y la verdad que tenía ya ganas de coger la rienda, de ser yo, ¿no?, quien tomara las decisiones, a pesar de que yo en Villacarrillo con las artes he estado muy bien. Cuando Torre Progil se puso en contacto conmigo, aquí nos conocemos todos y sabemos cómo se está trabajando y yo ya sabía que aquí se estaba trabajando con seriedad y con seriedad, ¿no? Y ya te digo, tenía otra opción también muy bonita a nivel personal, pero la cabeza, yo creo que la cabeza me hizo decidirme por Torre Progil y estoy tremendamente orgulloso de la decisión que tomé. De momento lo estáis ganando vosotros todos y el Villacarrillo anda flojito, ¿no?, en tercera. Sí, allí sí, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, se ha tomado otra forma de verlo, más acorde al ingreso que se genera y va a costar, ¿no? Yo les deseo lo mejor allí, que tengan la tranquilidad suficiente para saber que con el equipo que hay van a sufrir, pero estoy completamente seguro que se van a mantener. Y aquí, pues ya te digo, hemos hecho al final, nos costó mucho, pero creo que hemos hecho un buen plantel. El techo nos lo pondremos nosotros día domingo tras domingo y bueno, yo lo que sí me comprometí con la directiva es que el aficionado viera un equipo que entrega por sus colores, entrega por su camiseta, por su escudo,
y bueno, y hasta ahora lo estamos consiguiendo, y ya te digo, los resultados encima de estar acompañando, pues súper contento. La afición de Torre Perogil soberana, además acostumbrada a muchos triunfos, pocos puntos salen de aquí de Aldo Martínez Fariña de Torre Perogil, y por lo tanto, con esa responsabilidad, ¿no?, y con ese compromiso toda esta temporada. Dios dirá después. Sí, exactamente. Nosotros tenemos el compromiso de aquí en nuestro campo darlo todo, ¿no? También fuera, ¿no? Pero aquí, aparte de darlo todo, intentar hacer buen fútbol, como yo creo que en ráfagas han visto hoy. Y sí es cierto que si queremos estar a un buen nivel y estar a algo en la tabla clasificatoria, tenemos que hacer un fuerte de este campo, ¿no? Yo estoy seguro que con la ayuda de ellos, que sin duda la vamos a tener, lo conseguiremos. Suerte en Nava. Gracias, Juan de. Gracias, venga. Bien, pues claras las declaraciones de ambos técnicos, satisfacción por una parte, el equipo de Juan Dios Peralta, un nuevo técnico que con toda la ilusión pretende hacer una magnífica campaña, el pasado año como segundo, de la mano de Lasarte, técnico del cuerpo técnico del Villacarrillo. Cambios importantes en el Torre Perogil, pero se mantiene más o menos la estructura importante, especialmente zona ofensiva de la pasada campaña, puesto que funcionó bien, para qué tocar. El Cazorla, un equipo recién ascendido, como lo comentaba Juan Latorre, y durante la semana con esa preocupación de esas 4 o 5 bajas que iba a tener de cara a este partido, porque el Torre Perogil es un equipo que pocos puntos va a ceder en casa, y es un equipo que lo tiene muy claro, un equipo killer en casa ante su aficionado, que no va a perdonar ninguna ante cualquier rival de esta segunda andaluza. Seguimos con segunda andaluza rápidamente y conocemos ese resultado del Úbeda. El Úbeda Viva, que arrancó bien la temporada el pasado fin de semana, o hace dos fines de semana, en el Municipal Antonio Cruz de Úbeda. Ya lo comentábamos, esa importante victoria de 2-0. Y la Cali Arena de la semana después. Ayer cayó derrotado 3-1 frente al Arjonilla en el Municipal de San Roque de Arjonilla. El primer tanto que abrió la puerta de la victoria del Arjonilla llegaba en el minuto 39. Bonachela establecía el 1-0, llegaba la segunda parte y finalmente muy cuesta arriba el partido para el equipo, el jovencísimo equipo que ha formado este año Paco Gómez Romero, para salvarlo en la categoría, que es el objetivo prioritario y principal de esta temporada. Una temporada donde se va a sufrir, no va a ser un paseo como la pasada campaña. Junto con el Mejía fueron los dos mejores equipos de la, por entonces, regional preferente jienense. Y este año, bueno, pues con el potencial de grandes equipos de esta categoría, con jugadores contrastados de superior incluso categoría, pues va a ser la tónica denominante de esta temporada, ese sufrimiento y esa lucha, esa entrega que va a tener que realizar el Úbeda, que espera ya su próximo rival después de ese 3-1 de este fin de semana ante un gran conjunto. Y con otro, le va a tocar bailar con otro conjunto complicado que no ha arrancado bien la temporada, el Mengíbar, Úbeda Mengíbar, con toda probabilidad este próximo domingo, 12 de la mañana, campo municipal de San Miguel, campo Antonio Cruz, para completar la tercera jornada de liga. El Cazorla se enfrentará al Baeza Club de Fútbol, gran partido este. Y el Torre Perogil tendrá que viajar hasta Nava de San Juan para realizar el segundo desplazamiento de la temporada y tercer partido de la 2014-2015. Vamos a dar ya un salto de categoría y vamos a hablar de la tercera andaluza. Este fin de semana arrancaba la primera jornada, la jornada inaugural. Ya hemos conocido esos resultados. Uno de los partidos más destacados es el que se disputó en Vejíjar, un equipo recientemente formado, y la verdad es que tenemos que hablar de esa dificultad que hubo al inicio de la pretemporada, porque se hablaba de que no iba a haber equipo senior, cuando recientemente, la pasada campaña, el pasado año, estaban todos muy ilusionados, especialmente la Junta Directiva, con las nuevas instalaciones, con el nuevo césped artificial del campo municipal de Vejíjar. Hubo cierta incertidumbre, pero finalmente el equipo hizo su fecha federativa y su inscripción, por lo tanto, al grupo segundo de la tercera andaluza. En este partido estuvo nuestro compañero José Gómez Logroño. José, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, un resultado magnífico para empezar la temporada, con un Vejíjar que quiere evidentemente agradar a esa afición sana, a esa afición que acudió de manera masiva en el partido inaugural ayer. Bastante aficionado presenciando el partido, José. Pues sí, se dieron cita unos 300 aficionados, como van todos los domingos, y iban hace 8 años, que hace 8 años ya que no hay fútbol en Mejíjar. De Mejíjar. Y sí, pues sí, gran influencia de público, y muy bien, pues
una gran victoria que consiguió el equipo de Salvador Lara. 2-1, el resultado final, con un Salvador Lara que, bueno, dejaba el Torre Perogil y que ahora tiene esa nueva posibilidad de ilusionar de nuevo a los aficionados, en este caso de Vejiga. ¿Cómo fue el partido, José? Pues el partido fue bueno, fue bueno. El equipo es joven, el equipo de Vejiga es joven, tiene dos veteranos ahí como Yera y Marcos que juegan adelante, pero los demás todos gente joven. Sí. Y salieron con mucha presión ante tanta gente, porque salieron con mucha presión, pero poco a poco fueron perdiendo la vergüenza hasta que se pusieron a jugar a fútbol. El primer gol creo que llegó Fran de penalti en el minuto 55. Los goles llegan todos en el segundo tiempo. El Arquillo marcó en el minuto 39 de la... Minuto 39, el primer tiempo, el 1-0. El 1-0 en un córner que remató Jerónimo y marcó de cabeza. Pero que antes tuvo el Vejiga, tuvo dos o tres ocasiones en una falta que tira chaqueta y creía todo el mundo que era gol y dio en el larguero. Y el balón le llega a Pedro y Pedro, pues, en una chilena lo mandó al otro poste y así empezó y en una otra, en el minuto ya 39-37 tuvo el Arquillo su primera ocasión. El Arquillo, lo que pasa es que llegó con 12 jugadores, muy justo, muy justo, justo. Ni siquiera para hacer. Y Ángel Gávez pues se lamentaba de eso. Y así pues en el minuto 42 tuvo que salirse Marcos, que se lesionó con problemas en un muslo, y salió Pachichi. Y entonces llegó el primer gol del Arquillo, Jerónimo, y se fueron al vestuario con ese 0-1 que ponían el marcador. Pero, cierta incertidumbre con ese 0-1, pero la segunda parte fue decisiva, ¿no? Con esos dos goles, pues sí, del Vejiga, ¿no? Salvador le dio una buena táctica en el descanso y el equipo salió muy bien metido en defensa, ahí con Juan Frasoto, que ya lo tuvo hace unos años en el Torre Perogil, que en defensa es el que manda, y una defensa muy... Partido muy, muy, muy bien, hasta que llegó el penalti ese. Penalti que llegó en el minuto 55. ¿Marcó Fran? Y... No, fue el penalti, fue a Fran, se Fran lo hizo. Y Chaquetas tiró. Chaquetas fue el lanzador. Fue el que el lanzador. Y no sé si, en definitiva, ese penalti marcó el resultado final del choque. Un empate, bueno, el partido estaba completamente abierto y había tiempo suficiente en la segunda parte, ¿verdad? Y que el Vejiga estaba haciendo, porque al Arquillo se le notó el cansancio. Ellos ya no podían más, eran gente muy veterana, ahí que tienen gente de bastante edad, el portero, Jerónimo este que marcó el gol, mucha gente veterana, y a ellos se le notó el cansancio. Aparte que el Vejiga apretaba ante la gente también apretaba. El Arquillo también llevó unos aficionados, arrastra aficionados en el Arquillo también al campo de Vejiga, sí, que también eran muy jaleosos y... Se escuchaban, ¿no? Sí. Bueno, con el 1-1 supongo que el Vejiga lo daría todo, ¿no? Apretó del todo y Salvador hizo buenos cambios y al final pues llegó lo que tuvo que llegar, una falta que sacó Alberto y el portero no se pudo hacer con el balón y el balón le llega a Pachichi y este con la cabeza pues se la levantó por encima y marcó algo que ya, vamos, se cayó el campo en lo alto. Porque quedaban pocos minutos para quedaba que finalizara el partido. Ya estaba 5 minutos escasos. Y para el delirio de la afición, ese gol y esos primeros tres puntos, no pueden empezar puntos mejor, sufriendo. Sufriendo. Pero lo importante es que al final lo que queda es el resultado, esos tres puntos y la primera victoria del conjunto del Vejiga, ¿verdad? Yo entré en los vestuarios, los jugadores estaban muy contentos, Salvador estaba también muy contento, que se tuvo que quitar la gorra porque se lo cogían, porque siempre está con una gorra en el campo, sí, sí, y lo cogían y muy contento, muy contento. Y es lo que dijo, el campo es pequeño, el de Vejiga, entonces cuando se encuentra un gol en contra, pues le va a costar pues marcar, tirarse a por ello, pero que el Vejiga tuvo para meter en la primera parte 4 o 5 goles muy claros que pudo haber marcado, pero a ver, el fútbol es así y al final llegó lo bueno, que fue ese segundo gol en el minuto ya casi al final y fue el delirio para el Vejiga. En la década de los 90 o ya entrado en el nuevo siglo, muchos equipos han ido desapareciendo, como el caso por ejemplo del Cazorla, el caso del Torre Perogil, el caso del Sabiote. Estamos hablando de equipos de la comarca de La Loma, porque ha habido muchísimos cambios en tantísimos pueblos, los 96 municipios de la provincia de Jaén, donde ha habido muchos cambios. Y todos más o menos sabemos la referencia y la historia de los equipos. Y el caso también del Vejíjar, que lleva 8 o 9 años sin equipo senior. Y este año, con el especial aliciente del estreno reciente del césped artificial, un campo que han quedado unas instalaciones coquetas, pequeñas, pero sobre todo nuevas y muy, muy bonitas para la localidad, eso hizo que un grupo de futbolistas y un grupo
de gente de fútbol de la localidad quisiera tener un equipo, senior, después de tanto tiempo. ¿Qué pasó este verano? Porque se hablaba de que no iba a haber fútbol senior en Mejíjar y finalmente, con el proyecto de técnico del Torre Perogil, dio tiempo suficiente para inscribirse en este grupo segundo de la tercera andaluza y, por lo tanto, fútbol, que es lo que realmente deseaba mucha afición. Pues mira, pues porque la gente se cansa, porque la gente del pueblo no quiere jugar en el pueblo. O no sé, la gente, bueno, y si crees que la gente va a venir a jugar y luego se van a última hora, pues se desmoraliza la gente y eso fue lo que pasó. El único que ha cumplido ha sido Soto, que se ha quedado, que dijo que se quedaba en su pueblo, sí. Y se quedaba. Y ese ha sido el que se ha comprometido con el pueblo. Porque si cuenta hace un equipo en Copa Gobernador para levantar cabeza, para levantar los ánimos, y llega a donde ha llegado a las semifinales, y luego cuando va a empezar la temporada, la pretemporada, la gente dice que no juega en el equipo y te encuentras nada más con gente joven, es una de dos, o es tiras para adelante o no tiras. Bueno, sí. Y al final, pues entre el presidente José Soto, Luis, Damián, los mismos de siempre que están metidos en el fútbol, dijeron que a tirar, porque más abajo ya no se puede bajar de esta categoría. Y lo que hay es que hay un precioso campo allí que hay que disfrutarlo, y es lo que han dicho, que ya van a disfrutarlo y ya está. Y la gente da igual, gane, pierda, lo que sea, pero hay que disfrutar del campo y que la gente se divierta en el fútbol. El número, desde luego, hace que el equipo tenga que implicarse. Son 300 aficionados y si va a ser la media de esta temporada en una segunda o una tercera división andaluza, ya quisieran muchos equipos de primera andaluza tener esa constante de aficionados, ¿no? Sí, sí, pero es que el sábado por la mañana jugaron los juveniles contra el Baeza y había otras 150 personas viendo a los juveniles. Bien. Que la gente de Vejiga sigue el fútbol y van a ir fuera porque la gente de Vejiga le gusta el fútbol. Toda la vida ha habido buena afición en Vejiga y este año no va a ser menos. Y va a seguir, pues el fútbol va a seguir en Vejiga. Que no se sube, que no se baja. Yo lo único no que hay ningún problema, ¿no? No, 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 es que no se pierda las constancias y cuando lleguen las últimas, si están arriba, abajo, que si fichamos, que si no fichamos. Gente del pueblo que quiera colaborar con el pueblo. Y ahí está, y a seguir con el equipo. Más abajo ya no se va a jugar. Tampoco hay que llegar a tercera división y porque no es localidad como eso, Vejiga. Es unos 3.000 habitantes que, habiendo fútbol para que la gente se divierta los domingos, los fines de semana, ya sobra. José, ¿qué te parece este grupo de estos 14 equipos de la tercera andaluza? Tenemos a dos equipos de Linares, el Linares B y el Linares Club de Fútbol 2011. Tenemos otro histórico, el Tuje Juego Olimpio de Peral de Becerro. Y bueno, ya ahí tenemos en la comarca, por ejemplo, el Atlético de Sabiete o al Vejíjar. Está el filial del Villacarrillo, el Villacarrillo B, está el Pozo Alcón, el Villanueva del Arzobispo, otro gran equipo, o el Ibros. ¿Qué te parece? El grupo bastante interesante, ¿no? Bastante interesante y con un derbi muy bueno como va a volver, como hacía años que ya no se jugaba, ¿no? El Vejijas contra el Ibro. Contra el Ibro, por que ejemplo. Hay ganas. Lo que pasa es que no sé si llegará para que esté el campo del Ibro o no esté, pero que va a ser un buen derbi. Y me gusta. Y el Sabiote también, otro derbi de aquí de la comarca de La Loma, que también, que ya jugaron en pretemporada, hace poco se enfrentaron al Vejija y ganaron. El Sabiote ganó 4-1, pues un equipo muy interesante. Yo el único equipo que veo, pues al Linares Deportivo B, pues que va de paseo, porque es que son jugadores de tercera división y lo ha hecho, y ese equipo, pues, metió allá 6 goles y de pronto se va a poner primero y va a seguir. 6-1 fue el resultado más contundente, ¿verdad? Uh-huh. Es el equipo a batir. Es el equipo a batir, vamos. Yo veo entrenar mucho al Linares Deportivo porque me llevo bien con Gaby y yo veo que son jugadores de tercera división. Además, la Copa Diputación de Jaén están jugando con el Linares Deportivo grande. Este jueves es la final de la Copa Diputación. En el Matías Prado de Manu Trajueno, parte como favorito el Linares, ¿no? Manu Castillo, Sergio Silva, Marcos, vamos, es que tienen un equipazo, vamos, estos se van a salir del grupo. Yo creo que se salen del grupo en Linares B, un equipo muy bueno. La próxima jornada, ya para cerrar, José, tenemos el Ibro, Atlético Sabiete, gran partido gran este. Partido. O, por ejemplo, el equipo que vas a seguir, desplazamiento hasta Orcera, del Vejíjar, y el líder de momento, el Linares B, que juega frente al Arquillos. ¿Qué te parece la nueva jornada? Yo me quedaría con el Ibro Sabiote, gran partido este. Gran partido. Puede ser que me vaya a ver el Ibro. Ven, que también me gusta el Linares 2011 contra el Villanueva. Sí. El Villanueva ha hecho un equipo
según tenemos entendido, ha hecho un equipo para el año que viene, a ver si podía retornar asumir. De nuevo a la regional preferente genense, o en su caso a la segunda andaluza. Y ha patinado contra el Arroyo. Bueno, el Arroyo de los Jancos es que también tiene jugadores buenos, porque el año pasado lo vi dos o tres partidos y también tiene un buen equipo. Y el Linares 2011, pues también, si es que el Linares es muy grande y allí hay mucha gente para jugar a fútbol. Muchos jugadores, ¿no? Pero que el partido interesante es Libros con el Atlético Sabiote. Libros ha hecho un equipo muy bueno. Ahí tiene al portero Mendoza, que estuvo en el Real Jaén, y mucha gente joven. Y ayer estuve hablando con su técnico, con Paco, y me dijo que habían hecho muy bien, un partido muy competente. Iban perdiendo 2-0, pero no perdieron la cancha y fueron a por el partido, y en el último minuto, en el 93, marcaban el 2-2. Y salió muy contento del partido, porque el Santi Esteban en su campo es un rival duro. De los que han acontecido, ¿cuál es el resultado que quizás más te ha llamado la atención de esta primera jornada inaugural? El Linares Deportivo B. Deportivo B. Aunque sabíamos que iba a ganar el partido, pero no con tanta contundencia. Con un 6-1, ¿no? Y cuando yo llegué al Linares, había más coches que cuando juega el Linares Deportivo Grande. Había por lo menos de 600 a 700 personas ya viendo al Linares B. Vamos, que la gente de Linares está ilusionada con este equipo. Muy bien, un equipo que acaba de nacer y que va a ser el que va a nutrir en un futuro al primer equipo de cara a ese objetivo prioritario que es para la venideras temporada estar en el grupo cuarto de Segunda División B, categoría que de momento pues tomamos al descendido Real Jaén de la pasada campaña. José Gámez, gracias por estar con nosotros en esta jornada y tienes la puerta abierta para hablarnos de la tercera andaluza interesante en este grupo segundo y conocer cada uno de los aspectos más importantes junto con los resultados y lo acontecido cada jornada aquí en 10 Televisión. Tienes tu casa, José. Gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias. Y a todos ustedes por la atención prestada en esta jornada, apertura de la semana. Les dejamos emplazándoles de nuevo dentro de 7 días con más actualidad deportiva. Ya saben que nuestra prioridad este año va a estar en categoría andaluza, en especial la segunda y tercera andaluza, donde están inmersos los equipos de Úbeda y de la comarca de La Loma. Sin más, nos despedimos, les emplazamos de nuevo dentro de 7 días con más actualidad deportiva. Suerte a todos, disfruten de la semana, hasta el próximo lunes.